chicos y bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro canal. El día de hoy les vamos a estar mostrando algunas decoraciones navideñas que hay aquí en Kioto y también les voy a mostrar las decoraciones navideñas de la casa que me estuvieron pidiendo que se las enseñara. Y bueno, nada más tengo aquí un pinito y algunos otros detallitos chiquitos en la casa porque la verdad este año no decoré mucho a propósito porque estamos pasando mucho tiempo en la casa y la casa es muy pequeña, entonces no tenemos espacio para un pinito ni nada por el estilo. Así que dije, ay, pues nada, voy a comprar ese chiquito. Pero también el año pasado compramos un pinito de maceta y lo decoramos y me han estado preguntando que qué le pasó a ese pinito. Y la verdad es que el pinito lo estuve cuide y cuide, le ponía su agüita, lo sacaba al balconcito, que agarrara sol, luego lo volví a meter a la casa, o sea, era mi hijo, lo cuidaba un montón y hace como 4 meses se murió. Y la verdad, me sentí súper mal, era la primera vez que yo cuidaba una plantita y sentía que era como mi bebé y la maté. La verdad es que le pegó una plaga, según esto, según lo que investigué en internet, le pegó una plaga a la planta, no sé cómo ni por qué, pero se empezó a poner café de las hojas, como de adentro de las hojas hacia afuera. Entonces se secó todo el arbolito y lo tuvimos que tirar. Y este año dije, ah, ya no quiero comprar otro, así que por eso no tenemos arbolito. Y tampoco quise comprar un arbolito de plástico porque son muy caros aquí en Japón. Y aparte les digo que no tenemos espacio. Así que les voy a enseñar lo poquito que decoré la casa, pero de verdad son puros detallitos. Miren, este es nuestro mini pinito de la tienda del dólar y lo tengo aquí junto con este pequeño Santa Claus, que es en realidad una vela, pero me gustó mucho y los dos me costaron 100 yens, o sea, son de la tienda del dólar, bien baratos. Y miren, a las sillas les puse estos cubresillas, cubrerespaldos, no sé cómo se llamen, uno de Santa Claus y el otro de monito de nieve para darle así como un toquecito navideño al comedor. Y en la puerta de entrada le puse esa coronita que de hecho la compré en el Daiso, así que si se pueden dar cuenta, no tiene en sí la forma completamente redonda, es calidad tienda del dólar, así que ni modo, y venía sin las esferas rojas, pero esas yo las tenía del pinito del año pasado, entonces nada más se las pegué y creo que se quedó bien, o sea, se ve bonita. Y por último, en la puerta del baño solamente puse este Santa Claus, que también es de las decoraciones del año pasado. ¡Chicos! ¡Hola! Ya estamos en la estación de Kioto. De hecho, Hayato hoy tuvo trabajo, así que va saliendo. Y hemos venido aquí al último piso donde hay una calle que toda es de restaurantes de ramen. Yes. ¡Sí! En Japón, cada ciudad o cada como zona tiene diferentes tipos de ramen. Y aquí están todos y saben todos deliciosos. ¿Cuchi? Yes. Miren, allá abajito está la estación de Kioto donde están los trenes, el Shinkansen, y por acá hay unas escaleras eléctricas que las suben todas y van a llegar a aquí. Este es el pasillo donde están todos los ramen. ¡Hola! Iron ramen kilkori, Miren, en la entrada está aquí como la descripción de cada tipo de ramen. Como les decía, cada zona tiene su ramen diferente. Y hay unos que son de verdad muy diferentes, como este. Están los fideos aparte de la sopita y te comes los fideos dipeándolos en la sopita.
Hay otros que tienen mucha carne. Al final decidimos comer en el que es estilo Kyoto. Y aquí está Hayato ordenando en la maquinita. Lo vamos a pedir con arroz frito. Yes. Chicos, ya regresé del baño y les voy a enseñar la comida. Miren, yo pedí el ramen que es mediano. Hayato pidió el grande. Pedimos el mismo sabor que es el clásico de Kyoto. Y arroz frito. Y tadakimasu. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De... ¿Oichi desu ka? Aquí mismo dentro de la torre de Kyoto está este pasillo que en la noche tiene iluminación. Y miren nada más la vista que tenemos de la torre de Kyoto. ¡Wow! Y de la ciudad. Miren qué bonito. Chicos, y al final del pasillo está este jardín romántico escondido. También tiene lucecitas en la noche. Chicos, este lugar de la Torre de Kioto lo encontramos el otro día curioseando. Y hay aquí este pasillo que tiene al fondo un piano. Ahorita Hayatito nos va a tocar algo, ¿verdad, Hayatito? Sí. ¿Mol chica? Do, do, sol, sol, la, la, sol. Estamos viendo ese drama. Ya va Hayato a tocar aquí el piano. Se tiene que desinfectar las manos antes, obviamente. Ahí tienen el alcohol. Samchi Punghu. Y aquí está Hayatito concentrándose para tocarnos una pieza musical. Checando que todo esté en orden. Dando un respiro profundo. 7 hours later. I want a Christmas song. Yes. No
no se la sabe. I think it's around here. See, see, around here. It's maybe here. 해봐. So des. La des. Do do sol sol la sol. No. Do do sol sol la la sol. Oh. Soy una prodigio del piano. Chicos, y en estas escaleras hay poquitos y hacen animaciones de Navidad. Les voy a enseñar. De Kioto es donde más bonito decoran de Navidad, y de hecho el año pasado había un pino grandotote, un pinito de Navidad, pero este año no lo pusieron porque pues ya saben por qué, pero aquí decoran siempre muy lindo. Y ahora estamos a punto de entrar al pasillo luminoso. ¡Wow! Como es invierno, ¡tadán! Es todo azul. Pan de gatito está de moda aquí en Japón, y tienen ahorita aquí en la estación de Kioto esta pop-up store, y yo necesito comprar uno, lo necesito en mi vida. Miren, y tienen también mermelada, pero no es una mermelada de fresa, no es de frambuesa, no, es una mermelada de frijoles dulces. La verdad a mí no me gustan, así que esto sí que no lo puedo comprar. Miren, y también venden plumitas, que es chocolate blanco con un toque de rosita, y también chocolate normal para dibujarles caritas así al pan. ¡Ay, qué kawaii! Creo que solamente me voy a comprar uno de estos y me lo voy a desayunar mañana. ¡Oh, sí! Miren, la marca es Neko Neko Chocopan, y este va a ser nuestro desayuno de mañana. Sí. Miren, aquí están las paradas de los autobuses y también los arbolitos ya están decorados de Navidad. Y acá está la Torre de Kioto. Muy hermosa. Y de hecho, la Torre de Kioto tiene una iluminación especial de Navidad el día 24 y 25. Va a estar así, en color rojo y verde. A ver si la venimos a ver. Y ahora es tiempo de volver a casita.